Centro Clínico del Sur. Ah, perdón. Consulta. Dígame, ¿allí puedo ubicar al psiquiatra? Forma particular atiende el doctor. Ah, está. Y dígame una cosa, en el caso de tener una consulta con el doctor, ¿qué día atiende él? Él atiende todos los días, sí. Lunes a viernes, sí. De 10 a 19. La psiquiatra... Exactamente. Atiende de los martes de 8 a 11 y de 13 a 18. Sí, el doctor Martín. Sí. Ah, ¿qué tal? Mire, le estoy hablando del diario El Observador. Sí, señorita. ¿Cómo anda? No, no doy entrevistas. Disculpe, no, en realidad no es por una entrevista, es por una consulta que le quería hacer. No, en este momento no puedo. Señorita. ¿Usted está al tanto de una denuncia que hubo en realidad sobre la unidad de diagnóstico integral? No le voy a dar ningún dato. Disculpe. Usted es el director de esa unidad, el responsable de esa unidad. Discúlpeme, señorita. Pero solamente quiero saber, no es para hacer una nota, solamente quería saber si usted estaba al tanto de una denuncia que había. Disculpe, ¿es usted psicóloga de la unidad de diagnóstico del CODISAN? ¿Quién habla? Te habla Carolina, del diario El Observador. Recibimos una información de que ustedes llegan a la unidad de diagnóstico, marcan tarjeta y no cumplen el horario. Entonces queríamos constatar cuál era el motivo, si había algún acuerdo por el cual realizaban esta actividad o... Mire, señorita, estoy con bruto dolor de cabeza. Usted diríjase al CODISAN, que existe una dependencia que informa al respecto. ¿Trabajas ahí? No. No soy psicóloga.